Bueno, está aquí Andrés y nos va a platicar. Qué bueno que esté Iván aquí porque nos va a hablar de ciclovías. Adelante, Andrés. Buenos días a todas y todos. Buenos días, jefe de gobierno. Adelante. Les queremos presentar los avances que tenemos sobre la infraestructura ciclista que estamos por inaugurar en días próximos. La primera es la ciclovía en Avenida Camarones, en Azcapotzalco. Esta es una ciclovía de 5.78 kilómetros con una inversión aproximada de 17 millones de pesos. Esta ciclovía, como ustedes recordarán, es una de las que inició como una ciclovía emergente. Fue muy positivo y de hecho se hicieron los estudios, vimos que había mucha ocupación de ciclistas y que en realidad no había una afectación vehicular a Avenida Camarones, justamente porque es una avenida muy muy ancha, y en contraste tiene importantes conexiones con la línea 4, línea 6 de trolebús, el carril bus bici de G2 Norte, que ese se había hecho desde el año 2019, las ciclovías de casco de Santo Tomás, que son importantes para estudiantes, la de ferrocarril de Cuernavaca, y se conectará, y ahorita más adelante veremos, a la ciclovía metropolitana, que es la primera ciclovía que cruza o que se comparte entre el Estado de México y la Ciudad de México. Las colonias beneficiadas son del centro de Azcapotzalco, Clavería, del Recreo, Jardín, Aspetia, Nueva Santa María, Obrera Popular, Plutarco Las Calles, San Bernabé, San Salvador Xiomaca, Santa María Marinalco, Sector Naval, Sindicato Mexicano de Electricistas. Las ciclovías son una forma de brindar una opción de movilidad no contaminante, una opción de movilidad activa, y lo que hacen las ciclovías es que atraen a nuevos usuarios que cuando no tienen un espacio resguardado, tal vez no tienen la experiencia o no se atreven aún a usar la bicicleta sobre las calles. La que sigue. Estas son algunas imágenes. Después tenemos la ciclovía Guelatao, que esto es en Iztapalapa. Esta también es una ciclovía muy importante porque lo que ofrece es una conexión entre zonas de Iztapalapa que no tenían una conexión ciclista segura. Aquí se ha hecho un importante trabajo también social. Se ha trabajado con vecinos, por supuesto con el apoyo de la Alcaldía, de la Secretaría de Obras. Es una ciclovía de 9.78 kilómetros, ya tiene 90% de avance, estamos a unos días de terminar, con una inversión aproximada de 9.5 millones de pesos. Las colonias beneficiadas son Álvaro Obregón, Chinampac de Juárez, Ejército de Agua Prieta, Ejército de Oriente 2, Ejército Constitucionalista, Paraíso, Renovación, Santa Cruz, Mayagualco y Santa María hasta Huacán. Vale la pena recordar también que parte de la estrategia ciclista que desde el inicio de la administración determinó la jefa de gobierno es que pusiéramos atención a la periferia de la ciudad. Estas dos ciclovías muestran precisamente eso, son conexiones que permiten a la gente moverse entre colonias y entre servicios de transporte público en Iztapalapa, en Azcapotzalco, hemos hecho también ciclovías en Tláhuac y en Xochimilco, por darles algunos ejemplos. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos algunas imágenes. Después está la ciclovía metropolitana, como les decía, será la primera ciclovía que conecta el Estado de México con la Ciudad de México a través del municipio de Naucalpan con la alcaldía Azcapotzalco. Sabemos que hay muchos usuarios de transporte público, pero también de bicicleta, que vienen del Estado de México y en particular en el caso de ciclistas sabemos que vienen del poniente del Estado de México, norponiente de la Ciudad de México. Este proyecto se diseñó en conjunto con, de hecho, los municipios de Naucalpan desde la administración anterior del municipio local, con la alcaldía Azcapotzalco y con el gobierno del Estado de México, que como era un proyecto del Fondo Metropolitano, al final el Estado de México hizo la contribución para poder construir la ciclovía. Tiene en la Ciudad de México alrededor de 7.5 kilómetros y alrededor de 4 kilómetros en el Estado de México. Esta está en proceso, se está haciendo también trabajo social del lado de Naucalpan y del lado de la ciudad. Estas son también algunas imágenes del avance de obra. Por supuesto, se pidió al Estado de México que esa, que las características, tanto del lado de la ciudad como del lado del Estado de México, cumpliera con las normas de la Ciudad de México sobre cómo deben de ser las ciclovías. Entonces, una ciclovía que, digamos, era indistinguible para los usuarios del Estado de México y la Ciudad de México en términos de infraestructura. Por último, tenemos una ciclovía en Coyoacán que permite continuar la extensión que ya existe en la ciclovía. Son 3.36 kilómetros, lleva 30% de avance, una inversión aproximada de 7.4 millones de pesos. Y la virtud de esta ciclovía es que tiene conexión, digamos, irá completa desde Concepción Beistegui hasta Avenida Universidad, conectará las líneas 3 y 12 del metro, así como la línea 3 del Servicio de Transportes Eléctricos,
y se conecta con la ciclovía de Amores, con el bus bici de eje 8, con el bus bici de eje 7, el ciclocarril de Miguel Laurent, el de Pilares. ¿Por qué es importante? ¿Cómo fue concebida esta ciclovía? Recordarán que, insisto, desde la estrategia de inicio es atender las periferias, pero al mismo tiempo hacer propiamente una red, que quede integrada como red. No es, digamos, no es tan útil o no es tan atractivo para los ciclistas usar una ciclovía que no va de ningún lugar a ningún lugar o que no tiene una conexión para hacer un traslado completo. Entonces, las ciclovías que estaban segmentadas en la zona central de la ciudad, ahora también se están haciendo estas conexiones. ¿Cuántos kilómetros llevamos? En total, sumado esto, ya rebasamos los 230 kilómetros de ciclovías construidas en esta administración. Que, para recordar, es por ahora 50 kilómetros más de lo que se había construido en los 18 años anteriores o los 15 años anteriores que se habían construido ciclovías. Perdón, sí, del total, o sea, se más que duplicó ya el tamaño de la red ciclista de la ciudad. ¿Cuántos kilómetros en total son? 230. No, pero de estos nuevos. Sí, podemos hacer la sumatoria. A ver si nos ayuda. Les damos el dato. Bueno, entonces es Guelatao, Camarones. Ciclovía Metropolitana. Y Coyoacán. Muy bien. Pues esta es la información del día de hoy, son 230 kilómetros de ciclovías, más de lo que históricamente se había construido en la ciudad. La primera ciclovía que hicimos fue cuando fui secretaria de Medio Ambiente, que fue la vía del tren, que se entonces estaba, se había privatizado. Entonces estaban levantando las vías para venderlas como fierro viejo. Y la preocupación además era que se fuera a invadir la ciclovía. Entonces hizo la ciclovía desde Polanco hasta Morelos, 42 kilómetros que eran, creo que eran entonces. Y ahora pues hemos hecho en 4 años y un poquito más, 230 kilómetros, y estaremos inaugurando estas ciclovías pues en el siguiente mes probablemente. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Guzmán de la Agencia Veracruzana de Noticias. Doctora, secretario, ¿sí se escucha? Buena tarde. Pues justamente ese tema de ciclovías, usted comentaba este ejemplo que se hizo con el antiguo ferrocarril a Cuernavaca, pero en el caso de Coyoacán ha habido protestas de algunas personas en los últimos días. Es preguntarle al secretario, a usted, si ya se finalmente se logró el consenso con los vecinos, en el caso específicamente de la parte de Coyoacán, y también, si no mal recuerdo, también en redes sociales hace algunos días estaba viendo que en el caso de la colonia Condesa también había algunas protestas respecto al tema de ciclovías, secretario. De hecho, en Coyoacán ha sido bastante terso el proceso, ha sido simplemente informativo, no hemos tenido mayor problema y se ha podido avanzar la ciclovía. El caso que menciona en la colonia Escandón, me parece más que la Condesa, sí. José Martí, esa es una ciclovía que pues un día de repente apareció por parte de la alcaldía, pero la verdad no informaron a los vecinos, no nos informaron a nosotros. Nosotros así ya se lo transmitimos a los vecinos y dijo la alcaldía que repondría el proceso porque pues no se había hecho con… La verdad sí se necesita como informar a la gente sobre cuáles son los trabajos que se van a hacer. En este caso, la administración podría cerrar, ya decía la jefa de gobierno, en la periferia del lado del poniente de la Ciudad de México ya hay una que conecta casi con Morelos. En el caso de las vías centrales, supongamos Eje 3 Oriente, una vía completamente ciclista, se ha intentado con Insurgentes, pero ¿esta administración podría cerrar con una conexión completa ya de polo a polo en la Ciudad de México en forma de ciclistas, para ciclistas? Como saben, en Eje 3 Oriente, de hecho, tenemos un buen tramo donde se hizo la renovación. Es una ciclovía que se había abandonado en la administración anterior y se hizo una renovación y está funcionando bastante bien, ¿no? Pero, digamos, dentro de los planes vamos a revisar cuáles son las posibilidades, por supuesto. Mm-hmm. Cambiando de tema, doctora secretario. Cambiando de tema, en el caso del metro, ¿qué nos puede compartir de investigaciones? Ya han bajado lo que son los incidentes atípicos. Sí. Pero, ¿qué nos puede compartir de información reciente? Ya hubo una encuesta inicialmente que se aceptaba por la gran mayoría de la Guardia Nacional, pero en este tema, justamente, ¿qué nos puede comentar de avances? Sí. Ah, perdón. A ver, la gente, recientemente hicimos otra encuesta
y la gente sigue igual contenta de que esté la guardia. Y en el metro sí han estado haciendo varias acciones. La primera tiene que ver, como lo mencionamos el otro día, con el robo de cable, que resultó ser un problema mucho más grave de solamente el reporte o algunas personas que estaban cortando y robando pequeños cables, sino que realmente lo que nos dimos cuenta pues es que es delincuencia organizada, porque requieren vehículos, requieren muchísimas cosas para poder hacer los cortes que se hacen en el metro. Ayer creo que detuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana a un grupo, y la idea es llegar a ver hasta dónde llega el tema del robo de cable. Como lo dije, no solamente es un asunto del metro, es un asunto de Comisión Federal de Electricidad, de Teléfonos de México y de otras empresas, incluso privadas, que tienen problemas graves con robo de cable de cobre. Entonces, tiene que ver con un mercado de reciclamiento de cobre que también estamos investigando. Entonces, ese es un tema muy importante. Como ustedes pudieron ver, la Fiscalía estableció que una de las causas del accidente justamente fue el robo de cable, de un lado y del otro lado del registro. De un lado creo que quema y del otro lado un robo muy importante que hubo de cable. Ha bajado el robo de cable a partir de la presencia de la guardia y además han bajado los incidentes. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Brigadas conjuntas entre los trabajadores del metro, sindicalizados, trabajadores de confianza, en donde hay responsabilidades muy claras. Entonces, se baja vías en la noche cuando están ya sin corriente eléctrica, se hace una revisión, si hay alguna falla, pues se corrige y se informa. Eso ha sido muy, muy útil, porque pues si entra alguien de fuera del metro, cualquier cosa que pudiera ocurrir, pues ahora ya tenemos responsables que están vigilando las vías y de igual manera los trenes. Entonces, esto ha sido muy importante en estos días, y además se está haciendo una valoración por parte del Consejo Consultivo de distintas opciones para dar una mejora integral a los trenes del metro. Entonces, son varias acciones que se están llevando a cabo, y pues el tema… Ayer les quedé de ver ¿se acuerdan que les dije que en los trenes de París el robo de cables justamente le llaman sabotaje? Tampoco han encontrado quiénes son, pero al cortar cables pues se pone en riesgo la operación del sistema. Y muy rápido, en el tema del conductor de línea 3, ¿qué nos puede comentar de avances? Sabemos que pues ahí está la Fiscalía y bueno, ya tendrán que informar, ¿no? Él tiene problemas pues porque sufrió por el propio accidente, entonces está viendo también pues cómo se le puede apoyar a la familia, ¿no? Y ya finalmente, para la cuestión de aquí del Zócalo, ¿qué se va a instalar en el Zócalo? Que vemos que hay incluso vallas y ya hay entiendo gradas. Que es el 5 de febrero, ¿no? Pero no sé, a ver si ahorita averiguamos. Sí. La pregunta es de Andrea Gómez, de Contralínea. Buenos días a todos y a todas. Preguntarle, secretario, ¿estas ciclovías podrían interferir de alguna manera en la movilidad de otros medios de transporte en la zona? La verdad es que cada una de las ciclovías que se ha propuesto desde el Gobierno de la Ciudad de México hacen una consideración de las condiciones de operación de la vialidad donde se hace. Creo que tenemos buenos ejemplos y los resultados de esos estudios que se hacen previos, por decir la ciclovía de Insurgentes, donde podemos medir que no hubo una afectación a la circulación vehicular y al revés, le dio opciones a la gente que tiene metrobús, tienes coches y tienes ciclovía. Es lo mismo y de hecho en la ciclovía Camarones es otro buen ejemplo, porque como fue primero emergente y tenía un confinamiento, digamos, sencillo, se hizo la evaluación si estaba teniendo un impacto sobre ese eje, que digamos si es un eje importante, es muy muy ancho, y después de que vimos que no tenía un impacto y al revés el impacto era positivo en términos de darle una opción a los ciclistas, por eso se decidió mantener esa ciclovía. Ok, ¿qué mensaje podría brindar a la ciudadanía para que no se invadan estas ciclovías?
Creo que lo más importante hay dos cosas. Lo primero es que en las calles, todas y todos tenemos que siempre poder tomar la perspectiva del otro, ser empáticos. Si tú vas en un coche, debes de considerar qué se siente si fueras en una bicicleta y te pasa muy cerquita un coche o si estás bloqueando una ciclovía. Pero también si vas en una ciclovía y eres ciclista, debes de considerar qué significa para un peatón que tal vez no tiene tiempo de verte, que te le cruces enfrente, por ejemplo, en un paso peatonal, por darle tan solo unos ejemplos. Entonces sí, evidentemente el reglamento de tránsito dice que los automovilistas y motociclistas no deben de invadir las ciclovías. La razón práctica es una razón de seguridad. Cada vez que hay un coche invadiendo una ciclovía, pone en riesgo a un ciclista que tiene que salirse del carril, pasar al carril de coches donde no esperan tener ciclistas y ponerse en riesgo. Entonces sí, es un llamado a la responsabilidad de las personas que andan en motocicleta, en automóvil, pero también la responsabilidad de los ciclistas con relación a peatones, por ejemplo. Sí. Por otra parte, doctora, preguntarle si tiene alguna actualización de las investigaciones sobre el caso de Ariadna. No tenemos más información. Sabemos que está en la Fiscalía General de la República una parte que tiene que ver con pues la desaparición y además pues la investigación de por qué la Fiscalía de Morelos mintió y cambió o no puso completamente lo que realmente había ocurrido. Eso lo está llevando la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad pues lleva los casos de feminicidio ya directamente y hasta el momento pues siguen privados de su libertad y en el proceso. Ok. Por otra parte, en su conferencia de prensa el presidente López Obrador ha enfatizado el silencio de algunos medios de comunicación y comunicadores sobre el juicio de Genaro García Luna. Se tiene la expectativa de que en ese juicio se ventilen con nombre y apellido los medios y los periodistas que recibieron dinero. ¿Qué opinión tiene usted sobre este silencio? Bueno, pues primero es que hay medios que tienen una consigna, la verdad. Pegarle a determinada persona o a nuestro proyecto. No hay una visión objetiva. Hoy platicaba con Paulina, por ejemplo, de cómo Paulina, cuando ve que hay una nota negativa que tiene información falsa, pues solicita al medio que se dé la información real, verdadera, o la información del gobierno. Porque el equilibrio viene justamente de eso, de que des una información y la otra. Como por ejemplo el caso de Reforma Hoy, aprovechando el tema este de los trolebuses. Pues claro que está mal la nota, pues no cumplía técnicamente la empresa, pero ya lo ponen en primera plana. Y en el caso de García Luna, pues sí llama la atención, es un escándalo lo de García Luna, gravísimo para el país. Y hay quien todavía defiende. O no informa. O sea, García Luna, secretario de Seguridad Pública, de un gobierno que declaró la guerra contra el narco, donde hubo muertes que se determinaban no a través de un… Es decir, se determinaban previamente. No se detenía a los delincuentes para llevarlos a juicio, sino previamente se determinaba su eliminación. Y ahora resulta que este personaje pues estaba totalmente vinculado. Hoy el presidente lo volvió a decir y es impresionante. O sea, imagínense ustedes que mandan a decir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quiten la vigilancia el día de hoy, para que llegue y salga, quién sabe qué. Y lo que han venido diciendo pues los testigos de la fiscalía, lo que vieron, lo que supieron. Entonces, pues qué bueno que está en juicio este personaje y me parece muy relevante que sea, que debería ser parte fundamental
de la información en todos los medios de comunicación, porque no es solo la historia del país, es lo que representan, lo que representan. O sea, porque, a ver, ¿han oído ustedes algún panista hablar de García Luna? ¿O Calderón, el propio presidente, qué ha dicho de García Luna? Entonces, por supuesto que debe ser un tema relevante para todos los medios y para la sociedad, la ciudadanía. Sí, en ese contexto también, ¿qué opina sobre el silencio en el propio sexenio calderonista cuando en 2011 firmaron un pacto para callar la violencia? Pues es… ¿cómo lo podemos calificar? ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Complicidad? ¿O cuánto recibían, a lo mejor? Pero yo pienso que hay muchos medios que están cambiando también, que se están pues adaptando a la nueva circunstancia. Entonces, hay medios que lo informan, hay medios que históricamente han informado y hay otros que de plano no quieren informar. Bueno, finalmente, doctora, en la pandemia, para reactivar la economía en la capital, se permitió a los restaurantes la instalación de mesas en la vía pública. Al día de hoy, muchos establecimientos aún permanecen en la calle, a pesar de que la circulación vehicular ya se regularizó. Esto pone en riesgo la vida de los comensales y los peatonales, que en muchas ocasiones no tienen este espacio para transitar. Preguntarle si ya se tiene una fecha para que las mesas estén al interior de los lugares y con ello se cancelen estos abusos que tienen algunas alcaldías como la de Coyoacán. Sí, se está Ciudad al Aire Libre continúa, de hecho así quedó establecido. Y lo que hace es que se atiende cuando hay problemas, cuando hay abusos, cuando afecta la circulación o cuando afecta a los vecinos. Pero fue muy importante en la pandemia y sigue siendo muy importante en la reactivación económica de la ciudad. Entonces, ahí donde hay problemas, se atiende por parte de Participación Ciudadana, de gobierno, para no caer en la suspensión del establecimiento, sino sencillamente que pueda haber diálogo y civilidad. Es lo mismo que decía Andrés en el tema de las ciclovías y las ciclovías, el uso de la bicicleta es muy importante ambientalmente y nosotros hemos decidido que principalmente la inversión va a transporte público y a ciclovías y en algunos casos también a nuevos puentes de comunicación, como es el caso de Coimanco o lo que hicimos en circuito interior hacia el aeropuerto o lo que estamos haciendo en este momento hacia Gran Canal. Pero tiene que haber civilidad, tiene que haber participación ciudadana. La participación ciudadana en la ciudad, esa solidaridad que siempre hay en la ciudad, tiene que verse también en la vida cotidiana, porque la autoridad tiene pues una función, pero no puede alcanzar todo si no hay participación de la gente. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Doctora, secretario, cuando se habla precisamente de todas estas ciclovías, muchas veces no se observa realmente lo que es el beneficio de instalar este tipo de, digamos, de alternativas. Yo soy un poquito más de cifras. ¿Qué tanto se ahorra, por ejemplo, en tiempo de movilidad, en términos de salud, porque obviamente se motiva lo que es la actividad física, pero realmente también cuáles han sido los beneficios, por ejemplo, en reducción de lo que es la huella de carbono, todo eso que a lo mejor mucha gente no lo contempla? Cotidianamente hacemos cálculos más precisos, así como de cuánto de la emisión de carbono, etcétera. Incluso en la aplicación de Ecovici ahora te dice cuánto es la reducción en emisiones por la longitud del viaje que hiciste en bicicleta. Entonces, es una pregunta importante y para darles un ejemplo, en la ciclovía de Reforma, en cada sentido, solemos tener alrededor de 3.000 personas usándola. Entonces, yo les digo, piensen 3.000 coches sobre la calle adicionales.
en términos de congestionamiento y en términos de emisiones. Lo mismo, recordarán que cuando se puso la ciclovía emergente en Metrobús, estábamos en el contexto, en Insurgentes, estábamos en el contexto de la pandemia, y en parte queríamos darle una opción a usuarios de transporte público. Lo mismo, imaginemos el equivalente, 3.000 personas adicionales, los autobuses suelen mover entre 140 y 230 personas por autobús, 3.000 personas adicionales en esos autobuses o en bicicleta, ¿no? Entonces, ese es el impacto directo que tiene, y por supuesto un impacto también en la salud. Hay un tema ambiental que bien mencionaba la jefa de gobierno, pero también es una forma de movilidad activa. Entonces, te permite hacer ejercicio mientras te estás transportando, y es de muy, muy bajo costo usar una bicicleta frente a otras alternativas. En este contexto, ¿cómo piensa cerrar precisamente, bueno, ya el sexenio, con cuántas más ciclovías podría cerrar, incluso, no sé si ver, ahora sí que hablando de récords, si puede haber ahí, incluso inscribir a la Ciudad de México precisamente como una de las ciudades con mayor número de ciclovías? Sin duda, en el país somos la ciudad con más kilómetros de ciclovía, y creo que estamos, digamos, en el programa para mantenernos en eso, y también entre las ciudades grandes de América Latina estamos en los primeros lugares. Pero sí podría decirlo para el mundo, ¿no? Bueno, y bueno, aprovechando que ya que está aquí en el micrófono, preguntarle esta situación de los taxis, pero en el sentido de que sí se les ha pedido a las plataformas de los taxis que se adhieran a esta app de Mi Taxi, ¿no? Pero de alguna manera los mejores los que pulsan precisamente cómo avanza o cómo no de una determinada app, precisamente son los que los usan. En este caso los taxistas señalan de que aunque se escriben, pues no los piden los usuarios. ¿Ahí cómo se estaría trabajando precisamente para aprovechar esta tecnología? Y en todo caso, los que realmente, los taxistas que están trabajando bien, que están, o sea, que van a la regla, que están haciendo bien las cosas, pues realmente sean beneficiarios. Si de alguna manera se ha estigmatizado en este caso a las plataformas, pero una de las ventajas de este, precisamente de los trabajos de plataformas, es que utilizan la tecnología para atraer clientes. En este caso, hemos visto que hay taxistas que se están adhiriendo a estas plataformas precisamente para tener trabajo, pero entonces que realmente se aprovecha esta app, que dicen que no se le ha podido sacar el provecho que se debe. No sé si sea por alguna situación de, digamos, capacitación, o realmente que se afine más, ¿no? ¿Cómo podríamos ver ese plan? Hacemos trabajo cotidiano con los taxistas, y efectivamente lo que mencionan, nos lo han mencionado los propios taxistas, nosotros tenemos que fortalecer la difusión de la aplicación. Pero una cosa importante es que en los últimos meses, a partir de estas mesas de trabajo, nos solicitaron algunas modificaciones a la aplicación. Y la DIP, la verdad es que bastante rápido hizo esas modificaciones. Si ustedes ven la aplicación, por ejemplo, ahora te puede mostrar dónde están los vehículos más cercanos. En fin, hay un conjunto de mejoras. ¿Qué sabemos también del lado de los usuarios, no solo de los taxistas? Los usuarios usan bastante más, digamos, no solo la solicitud de taxis, sino tener la información sobre el taxi, porque les da seguridad a la hora de subirse, aunque sea un taxi que usan en la calle, ¿no? Pero vamos a fortalecer el trabajo con los taxistas y la capacitación, que también efectivamente es importante. ¿De cuándo podríamos estar hablando precisamente de esto para que esto se afine más y podamos, digamos, tener un transporte, bueno, en este caso de los taxis, un transporte más ordenado? Le mantendremos informado. Sí, lo importante es cómo cambiaron las cosas. Porque si ustedes recuerdan, en la administración pasada, se había obligado a los taxistas a usar una tableta. Una tableta que representaba un costo para los taxistas y que estaba asociado a una sola empresa. Entonces, lo que hicimos fue quitar eso. De hecho, todavía hay un juicio en el que estamos. Que por cierto, se han encontrado muchísimas cosas. A ver si un día invitamos aquí a Andrés a que nos platique todo lo que se ha encontrado, los vínculos, quién presentó a quién, un montón de cosas que inclusive aparecen en juicios de Estados Unidos. Y se está llevando ese juicio en la Secretaría de Economía, porque presentaron un juicio internacional contra el país. Algunas cosas no las hemos dicho precisamente por este juicio, porque nos recomendó en su momento Economía que no se hiciera público. Pero yo creo que vale la pena que la gente se entere. Pues puede adelantar. Y ese era el negocio de antes. Ahora ya hay una aplicación que está disponible
Y pues por supuesto depende de también de los taxistas, de su organización y por supuesto el vínculo con la CEMOVI, de que eso pues pueda promoverse aún más. Tiene muchas ventajas para el taxista y muchas ventajas para el usuario. Pero ya está ahí la aplicación, la desarrollamos en el gobierno de la ciudad, no le cobramos absolutamente nada al taxista. Bueno, ya que dio pauta a ese comentario, ¿sí nos podría un poquito platicar quién fue el que le dejó? Bueno, fue la anterior administración la que le dejó este problema. Sí, fue la anterior administración, el anterior secretario de movilidad. ¿A cuánto ascendería el daño, en todo caso, al erario, a la demanda, ¿no?, que le está ocasionando a la Ciudad de México? Son miles de millones de dólares lo que están pidiendo, pero no van a ganar, porque ya está prácticamente todo sustentado. ¿Y eso involucraba a todos los taxistas de la Ciudad de México? ¿O cómo? Sí, no, al gobierno, imagínense. O sea, un negocio sucio que querían además que hubiera una responsabilidad por parte del gobierno, no solamente de la ciudad, sino a nivel internacional. O sea, y pues obviamente estamos peleando ese juicio, ya está por resolverse. Entonces, ¿esas tabletas eran para transporte público o también? Para taxis. Taxis. O sea, obligaban al taxista a comprar una tableta, inclusive a pagar, ¿no?, una cuota mensual. No, diaria. Diaria. Por cada viaje. Bueno, mira. Pues ya de una vez, ¿no? Le lo comentaba la jefa, sí es sujeto de un juicio internacional y ha tenido la recomendación de la Secretaría de Economía Federal, pero hay algunos detalles que ya se conocen. Era una tableta que se le pretendía obligar a todos los taxistas a tener, puesta por una sola empresa, y de cada viaje se le cobraría un monto al pasajero, pero también a cada viaje se le cobraría al conductor del taxi, ¿no?, y estarían obligados a pagarlo y si no, no podrían circular. ¿Se puede decir que esta es una nueva cloaca, pero automovilística o taxística? Sí, desde que llegamos lo informamos. Sí. ¿El cártel del taxista? Sí. Sí. No, de taxistas no, porque bueno, la verdad todo nuestro respeto a los taxistas. Es un oficio muy digno, la verdad, histórico en la ciudad, y el 99.9% de los taxistas hacen muy bien su trabajo. Y habrá algunos por ahí que no digamos tanto. Que entonces sería el cártel de las ¿cómo se llama?, de las tarjetas, de las tabletas, digamos que entonces en este caso los taxistas eran las víctimas. Eran víctimas, sí. Y ellos se movilizaron para no aceptar esto. Perfecto, muy bien. ¿Y ya cuándo podremos hablar de una resolución? ¿Perdón? ¿Ya cuándo podríamos hablar ya si quieren, de una? Lo preparamos bien para ver exactamente qué podemos informar y también pues cómo estaban los vínculos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Sí. La pregunta es de Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Sobre la ciclovía metropolitana, preguntarles, en la zona del Estado de México, sobre Hacienda de la Guaracha, La Cima, hay pancartas en contra de esta ciclovía. Incluso esta semana vecinos de la zona de Pastores bloquearon vías rechazando la ciclovía metropolitana. ¿Qué les han dicho las autoridades del Estado de México sobre esta situación? Hemos estado en contacto con el secretario Limón del Estado de México. De hecho, antes de entrar a la conferencia de prensa, hablé con él y justo me dijo que ayer tuvieron un avance importante con varios grupos de vecinos. De hecho, el día de hoy ya no hubo la manifestación que se presentó en la semana, el día de hoy ya no estuvo ahí. Entonces, nosotros también confiamos en que ellos están haciendo su trabajo. Es un trabajo del Estado de México, ahí sí nosotros no nos metemos, pero pues trabajamos de forma coordinada en la planeación, el diseño. ¿Se ha analizado el cambio del trazo de la ciclovía, en este caso, porque los vecinos eran lo que reclamaban? Yo preferiría que el Estado de México saque informe eso, porque sí es en el Estado de México y es una implementación de ellos. En el tramo de la zona de Azcapotzalco, ¿de qué manera van a lograr concientizar tanto a los vecinos como a… Es una zona industrial, por ejemplo, en el tramo de Eje 3 entre Santo Domingo y Tezozómoc, hay fábricas, por ejemplo, de galletas y hay zona de operación de trailers de vehículos pesados. En tramos previos son muy reducidos los carriles y hay departamentos. ¿De qué manera van a lograr concientizar esta zona? La verdad, de la misma forma que lo hemos hecho en otros lugares. Te voy a dar un ejemplo, la de Guelatao. Si tú ves, incluso cuando empezó la construcción, había coches estacionados, todavía no estaba inaugurada, pues estaba el proceso de construcción.
comercio sobre la ciclovía, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos en conjunto con la alcaldía unas brigadas de información. Se han estado repartiendo volantes de cuáles son los beneficios de la ciclovía, de por qué en realidad no es una afectación a quienes tienen otras actividades en la banqueta, etcétera. Entonces, ese mismo tipo de trabajo es el que vamos haciendo en cada lugar donde se implementa, justamente para lograr esta convivencia, que es una convivencia que en realidad no es excluyente, sino que al revés es de suma positiva para todos los que usamos la calle. En esta ciclovía que estará conectando con la de Camarones, ¿de cuánto estiman el aforo que se llega a dar en un inicio y cuál es la proyección en este caso? No tengo, de hecho hicimos un análisis muy detallado, no tengo los datos a la mano, pero te los compartimos, porque como fue parte del Fondo Metropolitano, hicimos todos los datos de aforo potencial. Gracias. Y en otro tema, doctora, ayer durante la disculpa pública presentaban este portal de Escuela Segura. En este caso nada más incluyen escuelas privadas. ¿Tienen contemplado que en un futuro puedan aportar inmuebles públicos? Sí, la escuela? En inmuebles públicos se ha hecho un trabajo muy importante. Desde que entramos se hicieron, se llaman análisis numéricos para ver las condiciones de la estructura. Se hicieron estudios en las zonas de mayor vulnerabilidad por sismos. Y ahí muchas de las escuelas ya han sido intervenidas y ahora este mismo año vamos a entrar a otras y hay un programa para avanzar. Y por supuesto se atiende pues las de mayor riesgo hasta las de menor riesgo. También el trabajo que se hace por parte de Secretaría de Obras, de inclusive nuevas escuelas, también vamos a traer los datos, nuevas escuelas públicas, en donde también se están construyendo, más aparte el programa de Mejor Escuela. La escuela es nuestra. Es una intervención pues de más de, yo creo que de cerca de más de 2,000 millones de pesos en las escuelas públicas. Y es importante pues que esté, y además la Secretaría de Protección Civil ha hecho un trabajo muy importante para la capacitación. En el caso de las escuelas particulares, es muy importante la cooperación de los dueños de los inmuebles. Porque es lo mismo que hoy sale, pues es el tema de la ciclovía y son otros temas en donde tiene que haber, pues el gobierno por supuesto tiene una responsabilidad, pero en este caso quien tiene una escuela particular, pues tiene que garantizar que es una escuela segura. Entonces ellos deberían ser los primeros en tener su constancia de seguridad estructural, su visto bueno de operación, con todas las modificaciones que ahora se hicieron y su programa interno de protección civil. O sea, tiene que haber una colaboración necesaria de los dueños de las escuelas para que pues estén en regla. Y aparte la plataforma para que los padres y madres de familia que inscriben a sus hijos a una escuela, pues sepan qué documentos tienen. Muchas gracias, buen día a todas y todos. La pregunta es de Iván Sosa, de Reforma. Buenos días. ¿Las licitaciones para adquirir los trolebuses fueron conducidas para beneficiar a una sola empresa? Es importante aclararlo porque la verdad la nota que se publicó hoy tiene información falsa. Y digo, la información es falsa porque la empresa que, a la que refieren que dice que quedó fuera, simplemente no cumplía con los requisitos técnicos de la licitación. La licitación se hizo con normas del gobierno federal, es una licitación pública internacional, tuvieron la oportunidad de presentar una propuesta, presentaron una propuesta y en esa propuesta, les voy a dar dos ejemplos. El primero, el trolebús debe tener 5 baterías que sustenten una energía de 150 kilowatts. La propuesta que presentó la empresa es de 3 baterías con 105.8 kilowatts, es decir, no cumplía. La segunda es que se pide presentar una propuesta, que es parte del aspecto técnico del trolebús, que es que tenga un cargador de baterías dentro del trolebús. ¿Por qué? Porque no son autobuses de baterías, son trolebuses que tienen baterías. Entonces, la recarga se hace desde el cableado que está conectado a la batería. La empresa que hace referencia no presentó una propuesta de un cargador para un trolebús, presentó un cargador de piso, que no solo que se usa en los trolebuses, porque sabemos van conectados. Entonces, me parece que sí, digamos, es importante decirlo, se cumplieron todas las características de un proceso abierto, transparente, participó la empresa, estaba en condiciones de participar y de hecho, esa empresa tiene trolebuses circulando en la línea 10
del servicio de transportes eléctricos y le permitimos ahora hacer una prueba con un trolebús de 12 metros en la línea, me parece que es la línea 6, con uno de los corredores de transporte que está haciendo pruebas en un trolebús. Entonces, no hay ninguna exclusión y sí tuvo que ver con criterios técnicos la razón por la cual ellos no cumplieron y por tanto no fueron adjudicados. Pero la empresa ganadora presentó una propuesta de 93 millones de pesos más cara. Con todos los componentes que están en los requisitos de la licitación. Y uno de los requisitos era presentar contratos de que ya le habían vendido al gobierno, lo cual orientaba hacia una empresa. No, el requisito era que fabricaran, que hubieran vendido al menos trolebuses y autobuses de cualquier tecnología, pero que fueran articulados. El caso también cumplía esta empresa, de hecho no fue un obstáculo. La única razón que no, por la que no cumplieron técnicamente es por, son por las que ya dije. ¿Hay impugnaciones en proceso de alguna de las empresas participantes? ¿Hay riesgo de que se llegue a un juicio internacional en contra de la ciudad, como en las tabletas? Pues vamos a esperar si es que presentan objeciones, digamos, podrán hacerlo libremente, ¿no? En las ciclovías, se están desarrollando más ciclovías, pero el mantenimiento a cargo de quién está. Porque no somos iguales, ¿eh? Aquí cuando se hacen licitaciones hay ciudadanos, en este caso la función pública, testigos sociales, y aparte pues que se cumpla la propia Contraloría y que se cumpla con las condiciones técnicas. Esta empresa, hoy me recordaba Andrés, que es un consorcio con una empresa mexicana, cuando llegamos al gobierno, querían vender al Metrobús autobuses con un sobreprecio. Entonces, se hizo bien la licitación, está bien fundamentada, técnica y económicamente. Las ciclovías, ¿el mantenimiento a cargo de quién está, de las alcaldías o del gobierno de la ciudad? Porque se están haciendo, pues, pero luego carecen de mantenimiento. En vías primarias ya conocen la distribución que existe en términos de responsabilidades y de hecho justamente se ha dado mantenimiento a diversas ciclovías este año. Ya mencionaba yo la de EG3 Oriente, pero también la de Revolución, la de Monterrey, etcétera, y la de Sonora, en fin, son varias que han tenido dentro del programa de reencarpetamiento. Se hace la Ecobici, el programa era que para fines de año estuviera ya todo el polígono anterior, pero aún hacen falta y aún no hay expansión en las alcaldías adicionales. ¿Qué ha pasado? Hay dos cosas. La primera es, como hemos informado, sí hay un atraso que tiene que ver con los componentes electrónicos, la llegada de componentes electrónicos, es decir, están las bicicletas, está toda la instalación, pero los chips son porque hay un problema de suministro a nivel global, lo que han provocado ciertos retrasos, pero también de hecho en términos de expansión me parece que el día de ayer y antier se instalaron las primeras estaciones en Santa María la Ribera. Ahorita estamos hablando ya de más de 330 estaciones que tenemos instaladas y de hecho el número de usuarios, esto es interesante sobre el proceso de transición. La última semana del sistema anterior, que fue mayo, que digamos solo operó el sistema anterior, tuvimos alrededor de 26 mil usuarios y ahorita con el nuevo sistema estamos ya alrededor de 26 mil usuarios. Entonces, en términos de servicio ya se está dando el servicio que existía antes de iniciar la transición. En el metro hubo cambios en las subdirecciones. ¿El subdirector de finanzas tenía algunas anomalías o por qué se le pidió la renuncia, por qué fue modificado? Y también en el área de materiales, por favor. Sí. Cambiamos el área de administración del metro, no porque hubiera, en todo caso la Contraloría tendría que ver, pero no porque tuviéramos nosotros alguna referencia de algún mal manejo, sino porque el metro, como muchas otras áreas del gobierno, tenía o tienen procesos muy largos, con muchas inercias para comprar una refacción, tardan meses y meses y meses. No es de este gobierno, viene un proceso histórico de retrasos. Entonces, cambiamos para que todo se haga de manera eficiente, pronta y que lleguen las cosas a su lugar a tiempo.
¿Mejoran entonces las condiciones para más mantenimiento? Sobre todo para la adquisición, que se adquieren los materiales, pero ahora pues se van a adquirir más rápido, más eficientemente, y de una manera que no cargue con estas inercias que históricamente tiene el metro y tenían y tienen algunas otras instituciones todavía. ¿Habrá más cambios para mejorar esto? No, por lo pronto es el cambio que se hizo en la subdirección de operación y en la Dirección General de Administración. Ah, ¿también el subdirector de operación fue cambiado? En su momento, cuando fue el accidente. Ah, okay. Sí. ¿Y aparecieron mantas o pintas en Álvaro Obregón en contra de la jefa de gobierno? Sí. ¿Van a ser borradas por el gobierno de la ciudad? Ahí está, que dicen que no hay campaña sucia. Es que están muy desesperados, la verdad. En la ciudad y en el país no tienen más que el odio como parte de su forma de hacer política. Entonces, campaña sucia, negra, odio, eso es lo que son. ¿Y espera que aparezcan en otras alcaldías? Pues probablemente, pero la gente ya no es lo que era en el 2006. ¿Y serían borradas por el gobierno de la ciudad? Pues sí, probablemente, porque como a cualquier persona, una campaña de odio no debería permanecer. Ya vamos a ver. Ahora que me preguntas, no había, pero no está bien que haya una campaña de odio. Justamente lo que hablábamos, o sea, cómo desde la política, un partido político o partidos políticos son los que promueven el odio en la sociedad. Pues no estamos de acuerdo. La alcaldesa Cuevas dijo que es parte de la libertad de expresión. Valóranlo ustedes. Además está penado por la ley electoral. O sea, ni siquiera es un asunto de libertad de expresión, sino de lo que significa legal y penalmente. Pero no voy a discutir con ella, la verdad. No. El tema aquí es las campañas de odio que hay en la ciudad. Gracias. Concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias.